En la que es, te reconozco valor y respeto. Sábado 9 de febrero del 2018. Tenemos el día de la mano eléctrica. Ox Manik. El kin número 107 de los 260 kines, activo con el fin de conocer, vinculando la curación, sello el almacén de la realización con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la magia. Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. Transitamos el segundo portal de activación galáctica de los 10 portales. La energía es más intensa, mantener nuestro centro. También acabamos de comenzar la octava luna del halcón y se relaciona a la integridad, armonizar con integridad y realmente hacer esta luna, ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Sí es sí, no es no. La mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra cosa. Y continuamos en la trecena maya o onda encantada de la serpiente magnética Chichán, sello solar maya número 5. Estos 13 días la serpiente Chichán nos invita a responder a las situaciones en vez de reaccionar, a pasar tiempo sola, a regenerarnos, mudar nuestra piel como lo haría una serpiente, canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas. De otra manera, si se bloquea, podemos sentir emociones densas. Y bueno, en este día la mano, Manik, el sello solar maya número 7, nos invita a realizar, a sanar, a trabajar con las manos. Es el conocimiento, recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. Conocerás al universo. La mano nos invita a sanar especialmente heridas de la infancia, perdonar. Todo fue como debió ser. A pesar de esas situaciones densas, de alguna manera nos ayudaron. Estamos en dualidad. Es parte de esta experiencia. Un buen día para realizar, concretar, trabajar con las manos, hacer lo que por alguna razón hemos postergado. Aspectado en sombra, podemos postergar. Podemos apegarnos a ciertas herramientas que se nos brindan, prestar atención a esas herramientas como estas lecturas, una lectura astrológica, libros, cristales, son herramientas las cuales, a mí me encantan los cristales, nos ayudan, pero a menudo nos podemos apegar, sentir que la herramienta tiene el poder, al menos a mí me pasa, yo soy mano. Es fácil, ¿verdad? Me enamoro de los cristales y bueno, me puedo pegar. Nos guía el mono eléctrico, el sello solar maya número 11. Aquí lo tenemos, el mono. Y el mono nos recuerda reír, jugar, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. El mono ríe, juega. El mono nos recuerda que cuando aparece es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación densa, inesperada, es muy recomendable el no tomárnoslos tan en serio, reírnos, jugar, ser como niños. El mono entra y sale del maya de la ilusión, no se pierde. Aspectado en sombra, podemos ser muy serios, sarcásticos. Es como que se nos condiciona que como adulto hay que ser serio.
No hay que ser como niño, la risa es sanadora. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te reíste como niño? De eso que te duele el estómago. Usualmente entre más edad, menos. El kin análogo es el don del día y es el don del humano eléctrico. Ox, el humano, es el sello solar maya número 12. El humano es el libre albedrío. El alma encarna en un cuerpo físico, en una experiencia humana, para experimentar. A menudo como seres humanos aprendemos más de lo que es... aprendemos más de lo que es el dolor que dé el conocimiento. Es que se fue el agua y están trayendo una pipa de agua. Espérenme, déjame ver si es. Sí, espérenme. Y continuamos, bueno, aquí con la energía de el mono. Lo que pasa es que se acabó el agua aquí. En el pueblo ciertos días ponen el agua, ha habido ahí unas cuestiones, entonces tuvimos que pedir una pipa, tenía que estar al pendiente porque me avisaron ya cuando iba a hacer el video. El kin análogo, el don del día, es el humano, nos recuerda prestar atención a las decisiones que tomamos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, especialmente en esta onda encantada de la serpiente, podemos reaccionar en vez de responder, utilizar la inteligencia emocional. El poder oculto del día es el mago espectral Buluk Ish. El mago Ish es el sello solar maya número 14. Aquí lo tenemos. Y el mago es la temporalidad. Es el guardián de los secretos, son los chamanes, las chamanas. Nos invita a ser atemporales, vivir el momento presente, el cual es el único momento. Nos invita a ser íntegros, realmente vivir con integridad, especialmente en esta luna del halcón, ¿verdad? La integridad, realmente hacer lo que decimos que vamos a hacer. Aspectado en sombra, podemos hay un ego espiritual, buscar reconocimiento. Es el ego que quiere sentirse especial, podemos estar pensando en el pasado, en el futuro, mantenernos en el aquí y ahora, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y el tono espectral, que es el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, es la vibración de liberar, soltar, especialmente esas personas, situaciones que solamente frenan nuestra evolución. El kin antípoda es el reto, el desafío del día, y es el reto de la tierra espectral, Puluk Kaban. La tierra es el sello solar maya número 17, aquí está. La tierra nos recuerda que no estamos sobre la tierra, somos expresiones de ella. El reto del día es realmente prestar atención a las señales, manteniéndonos en el momento presente. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es si estamos en el aquí y ahora y evitar sobreidentificar señales porque a menudo en este sendero de la espiritualidad de alguna manera nos podemos perder y sentir que todo es una señal, etcétera. Hay una línea fina, conectarnos con la naturaleza es la más grande maestra sanadora, caminar descalzos. Personalmente, me encanta, estoy la mayor parte del tiempo descalzo y es una manera de realmente enraizarnos, conectarnos con la tierra, con su energía. Estamos en el castillo azul oeste del quemar de la transformación, estamos en una grande transformación, grandes cambios, aceptar el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Y bueno, continuamos en esta onda encantada de la serpiente, aquí la tenemos. Entonces la serpiente, Chichán, nos invita a estos 13 días a elevar nuestra kundalini, a responder en vez de reaccionar con el tono 3,
Activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca la serpiente, prestar atención a nuestro cuerpo físico, canalizar nuestra energía, responder a las situaciones en vez de reaccionar, disfrutar de lo material sin apegarnos, y lo hacemos a través de la mano sanando, sanando heridas del pasado, realizando, utilizando las herramientas espirituales que nos ayudan en nuestro camino. 13 días excelentes para prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla. Conócete por tus enfermedades. La mayoría no prestamos atención. Y si algo nos duele, nos tomamos una pastilla sin ver por qué me está doliendo. Hay algo en la manera del cuerpo de avisarnos. Y si enmascaramos con medicina alópata que pues no es natural y de alguna manera tiene efectos secundarios, solamente nos estamos afectando más. Ser conscientes. Conozco muchas personas que tratan mejor su carro, invierten más en su carro, hacen todo por su carro que en su cuerpo físico. Y es nuestro vehículo, es el carro, nuestro cuerpo físico. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 50 páginas y un video con información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida, de mejorarla. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Conócete. Conoce la tendencia en tu dualidad, tus dones, desafíos, propósito, cómo integrarlos. Y si te interesa conocer más acerca del Solkin, estoy llevando un curso vía internet, vía Skype, este domingo 10 de febrero del 2019, a las 11 a.m. hora de México, de 11 a 2, explicando de una manera simple cómo funciona el calendario Solkin. Aprende a utilizarlo. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In la Kesh. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.